El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez Bocanegra, visitó los juzgados civiles de Jalpa de Méndez y Nacajuca, así como los juzgados regionales de oralidad penal en Nacajuca, para constatar las condiciones en que se presta el servicio a la ciudadanía. Los servidores judiciales aprovecharon la ocasión para hacerles llegar de manera directa requerimientos de mobiliario e insumos para agilizar los servicios y ofrecer mejor atención a la población. Nos acompaña la gente de mantenimiento, la gente de oficialía mayor del tribunal, para que ustedes hagan las solicitudes, no nos tardamos en el tema burocrático, mandar oficio, usted tiene las oficinas de puertas abiertas para que puedas tú ir a hacer allá las gestiones que requieras, para que tengan todo lo necesario y poder dar un buen servicio a la población. El titular del Poder Judicial saludó a abogados y ciudadanos quienes le hicieron algunos planteamientos. Reséndez Bocanegra insistió en su llamado a los servidores judiciales a trabajar con honestidad e integridad en bien de la institución para devolverle el rostro humano al Poder Judicial. Poder Judicial de Tabasco.